Hola, soy Wilmanen y esto es Crusader Kings 2. Volvemos al increíble mundo de los Carling con Sicilia, porque ya somos rey de Sicilia. Aquí estoy, rey Engerrand de Sicilia, casado con la duquesa Eileen de Suecia. Aquí está mi hijo, rey de Dinamarca, y bueno, todo muy de aquella manera, todo muy interesante, divertido, curioso. Había sido una serie increíble, ¿no? Digo había sido porque, a ver, la serie ya está terminando, el objetivo era ser rey. Lo que pasa es que la cosa quedó un poco inmitarres, porque heredé un reino que estaba en guerra y está totalmente fragmentado, y no estoy dentro del set. Yo dije desde el primer momento que el objetivo de la serie era, bueno, conseguir ser rey y una vez lo fuera, jugar hasta que muriera el personaje. Tiene solo 22 años, entonces vamos a jugar y vamos a intentar llegar a ser emperador, ¿vale? Del Sacro Imperio. Vamos a ver cómo termina la cosa. El tío este, bueno, parece que se lleva bien. También es Carling. Ya sabéis que dije que finalmente había ganado porque los Carling vuelven a ser emperadores y hay Carlings también aquí. Habíamos ganado. Bueno, Jimenas en Castilla. Y me cago en la leche, chaval. ¡Qué imperio! ¡Qué imperio Selyúcida! ¿Está en la capital? ¡Madre mía! ¡Madre mía! 57 de decadencia. En fin, pues aquí estamos. La conquista de Siracusa al jeque Agafay de Siracusa, que es católico. No me lo creo. Bueno, pues nada, es bereber católico. Vamos a tomarle Siracusa a este chaval de aquí, que también es bereber. Y vamos a reconquistar lo que es nuestro. Una vez termine la guerra, nos meteremos otra vez en el Sir, ¿no? Le pediremos la admisión. Le diré, déjame entrar en el Sir. Podemos usurpar el ducado de Calabria. ¿Quién lo tiene? Pues venga, voy a usurparlo. Me lo voy a quedar. Cuantas más cosas tenga mías, pues mejor. Podremos convocar a alguien a la revuelta. A mi hijo. No lo voy a llamar. Y al rey, o sea, al emperador, al Kaiser del Sacro Imperio. Increíble. El destino me sonríe. Mi esposa Eileen está embarazada. Me gusta. Y venga, vamos a tomar Siracusa. Es una guerra de facto. No creo que haya problemas. Hay que rehacer el reino. Me pide ayuda a mi hijo de una guerra contra Polonia. Uf. Vamos a aceptar. Este polaco había usurpado la corona de Polonia, de Dinamarca, y en esto había quedado la cosa. Si pudiera ayudarle el del Sir, pero me da que no va a poder hacerlo. Todo este batiburrillo, todo este gore, ¿no?, que hay dentro de Europa es gracias, entre otras cosas, a mí. Que yo metí mucha mierda, mucha cizaña en Francia. Así que, y en el Sir lo mismo. Asesiné y asesiné hasta lograr tener a alguien de mi dinastía. Y ahí está. Dándolo todo. Dándolo todo. Creo que he superado esta maldita enfermedad. Basta de porquerías. ¿Padece de viruela? Ah, lo pierdo. Tenía viruela. Y me entero ahora. Increíble. Oferta de paz. Ahí está. Nos rendimos bajo estas condiciones. Se ha rendido. Ahora me pertenece y vamos a quitar las levas. Aquí está. Vamos a ver si podemos a esta ofrecerle vasallización. Dice que no. Y este de aquí. Este es mío ya. Pues a esta como puedo declarar la guerra. De facto tiene que ser. ¿Y qué alianzas tiene? Ninguna. Entonces es el momento de declarar la guerra. Ducado de Sicilia, Joteville, esto es parte de Pisa. Lo que sí que voy a hacer es... Está en paz, entonces no puedo ofrecer... Solicitar vasallización, no puedo. Ah, claro, estoy en la guerra de Polonia. La cual estamos ganando. Está al 87%. Bueno, pues voy a hacer una cosa y es declarar la guerra a esta mujer.
Y por Palermo, que es la parte grande, ¿eh? Vamos allá. Esto fuera. Hostia. Ah, claro, todo el grueso de mis tropas están en esta zona. Madre mía. Pues venga. El mundo es un lugar peligroso y por todas partes hay ladinas conspiraciones. Están llegando rumores de que hay gente conspirando para asesinar a tu hijo Engerrand. Es preocupante. Engerrand no. Está en la heredera. Me lo creo que sea esta la que intente asesinarlo, ¿eh? Entonces vamos a intentar matarla. Vamos a adelantarnos, ¿no?, a los acontecimientos. Pues es que no creo que sea posible. Parece que no se va a unir bastante gente. Bueno, vamos a intentarlo. Y vamos a unir las levas. Duque Fulop, el mal soberano, usurpado el título condado de SQSFSF. Impronunciable. 89% la guerra esta, ¿eh? Ha habido muchas batallas en las que ha habido auténticos arrases, ¿eh? Me parece muy bien, hijo, ¿eh? Gana la guerra. Eso es lo que tienes que hacer. Tengo miedo de que les dé por cruzar el estrecho y me revienten estas tropas. Son 1000, ¿eh? 1200. Es un rollo tener que traer el grueso desde el otro lado. Uf, están teniendo problemas de suministros. Bueno, a ver qué es lo que pasa. ¿Estaremos expectantes? Uf, desgaste. Pero por límite de suministros. Bueno, voy a subir la infantería ligera. Y nada más. Yo no sé si este hombre me declarará la guerra por de facto, si ese, y ese, y esas cosillas. Por eso tengo interés en ser vasallo del Sir, aparte de que me ayuda a defenderme un montón. Me dijo, nacido del rey en Grande Sicilia y reina Elin de Sicilia, el nombre Untran. Toma. Va a haber división. ¿Qué tipo de partes iguales? Cago en la leche. Pues vamos a subir la autoridad a la corona. Vamos a cambiarlo a primogenitura. Seas pequeño el reino, como para tener que dividirlo, ¿eh? Bueno, vamos por Roma, luego por aquí y luego aquí. Cultura griega. Normandos. Son normandos, ya sabéis, esto era el reino sicilio de... El reino normando de Sicilia. Y es lo que hay, es que guapo este... Este ejército. Con esa bandera. Tiene la bandera de la República de Venecia. Eso no me agrada mucho. Bueno, ya llegamos. La otra guerra también está casi al terminar. Y este es mi ejército. Con esto tengo que ganar. Vamos a ver los generales. Creo que ya tengo puesto los buenos. Este es organizador, me gustan los organizadores. Este es líder de infantería pesada, soldado de invierno. Bueno, pues nada, vamos a la guerra. La clave está en pillarlos separados. Y así es como lo voy a hacer. He decidido instituir la ley de la corona media en el Sacro Imperio. Dado que es una ley de la corona, ¿eh?, y tú eres un elector formal del Sacro Imperio, puedes votar aunque no seas vasallo mío aún. A probar. Voy a meterme en el Sir. Ahí está. Es más, quiero ser emperador. Reventados. Un ejército menos. Vamos a por el otro. La guerra polaca por Dinamarca ha terminado. El rey Engerrand de Dinamarca ganó. Ha dicho que gané yo. ¿Qué? Ah, no, es que mi hijo se llama exactamente igual. Interesante. Me parecía.
Bueno, ahí estamos, dándole unas buenas leches. Pero hemos sufrido bajas. ¿Qué? ¿Me pides ayuda? Ahora contra Suecia. Tengo que aceptar todas las guerras, eso sí, no me queda otra. Es mi hijo, se lo merece. Es un Carling. Somos la mafia Carling. Está guapo este caballero, ¿eh? Mola mucho la bandera de Sicilia. Bueno, pues nada, ahora a ocupar. No queda más. Voy a quedarme ahí. Y vayamos al norte. Construyo cuarteles en Cosenza. Estaban haciendo cuarteles. Metero y ahora. ¡Holo! La Virgen. Es una guerra porque... De facto sobre Varend. Entonces de facto de Suecia, nada, está perdida. Joder, encima viniendo con el de Noruega. Vaya palos que nos han caído. ¿Y esto que es de Finlandia? Hamalainen. Es finlandés además, ¿eh? ¡Mira que de niños! ¿Pero y tú? ¿Y todos de la misma madre? No. No son todos de la misma madre. Y es lerda encima. Sí, lerda, pero para tener niños vale de más. Madre mía, y el heredero ninguno de esos niños. ¿Qué mierda es esta? Increíble. Pues nada, voy a dar velocidad. Un bebé hijo nacido de Gassi Marki y Alex Carlin de nombre Guntran. Claro, es que tampoco se puede dar palizas a Polonia y luego a los otros. Se ha sabido aprovechar muy bien el momento, los cabrones. Pobre Dinamarca, pobre mi hijo. Facciones peligrosas, independencia. Uy, y la apoya mi tío. Quiere independizarse... Nassau. A mí me gustan las independencias, ¿eh? No me gustan nada. Si te llevas mal conmigo... La pagas. Papa Anastasius IV muerto y le sucede Sylvester. Sylvester, ¿me darías dinero? Dice que no. Jo. Mi señor, tu sabiduría y piedad son legendarias. He descubierto un conjuro en el que el conde Zoltán de Arpa pretende matar a Bertalán de Arpa. Uno de mis cortesanos, imagino, de esos de tantos cortesanos que he ido trayendo a mi corte por las reclamaciones. Voy a ver una cosa, vamos a ver el árbol dinástico y voy a ver quién es el líder de la dinastía ahora mismo, ¿eh? Mi pariente, evidentemente el emperador. Ese es el líder de la dinastía, ahí está. Lo normal, es el emperador. Si no lo es, él está casado con esta de aquí y todavía no tiene herederos. Tiene 18 años. ¿Ha habido cambio de emperador? Y no me he enterado. En el 81... No, es el mismo, pero tiene 18 añitos. Puede ser un auténtico crack ese personaje. ¿O no? Lo iremos viendo. Yo solo tengo 20... Bueno, 24 ya. A ver si mi mujer me sigue dando hijos. Bebé hijo nacido Alberich Carling. Princesa María de Navarra de nombre Berta. Mirad con cuánto prestigio salió. Nada más nacer, ¿eh? Sí, salió con más prestigio que mi niño. Increíble. Siguen creciendo las facciones peligrosas. Voy a enviarle un regalillo a mi tío. No, no sirve de nada. Me da como la riqueza de ambición. Me estoy fijando en los puertos, como molan. Los puestos comerciales que hacen el puerto ese. ¿Cómo estarán las zonas de las repúblicas? Pisa, Amalfi. Está en esta zona. Venecia, Amalfi controla Constantinopla.
Gotland. Hay suficientes repúblicas. La de Gotland es la que tiene todo por ganar. Está ya sola. Los señores del Sacro Imperio han aprobado la institución de la ley y autoridad de la Corona Media. Bien hecho. Y una conjura para matar al príncipe Gustav de Suecia. Avísenme cuando esté muerto. No se da la velocidad. El destino me sonríe, mi esposa Elin está embarazada, bien. Sé que tengo sucesión a partes iguales, pero cuanto más hijos tenga, mejor. Sí, señor, desde que llega a Würzburgo nunca ha habido escasez de soldados en tomas del lugar, esperan obtener fama y fortuna bajo nuestras órdenes, bien. Espera, me he quedado sin canciller. Se pone a este mismo. Alcalde Enio de Furth, Palermo. No tiene nada que ver. El paladín, el alcalde de Palermo, Normando. No, igual decía que estaba en Palermo conmigo, cierto. Debía ser lo que decía. Vamos a verlo ahora. Sí, está conmigo. Está comandando las tropas. Vale. Y la guerra está al 100%, ¿eh? De facto terminó y perdió el pobre Ingerrand. No, Ingerrand, ¿por qué? Hijo mío. Para reino el finlandés, ¿eh? Y este que... Toma, sigue siendo escandinavo. ¿Con los cojones? Sigue siendo escandinavo. El independiente... Él diciendo, no, somos auténtico reino de los nórdicos. Bebé hija, ha nacido el rey Ingerrand y reina Elin de nombre Helga. ¡Helga! ¡La mujer de Floki! Tengo que casarla con alguien que se llame Floki. Encontrar personaje. Floki. No hay ningún Floki. Pero Flossy. No, buscar todos. Floki. No, nadie. Lástima. Pero a ver quién tiene que ser educado. Ute. Pues esa misma te va a educar. La verdad es que tengo bastante... ¡Ah, coño! El gran maestro de la Orden del Calatrava es pariente mío también. Y Guglielmo de Revuelta Toscana. Dice que es aliado, pero ya no es pariente mío. ¡Hombre! ¿Orden de Calatrava? Me mola, ¿eh? Tiene un Carling también ahí. Y tiene un porrón de pasta. Es para pedirle dinero, ¿no? Ofrecer vasallización. Dice que no. Oye, pues no estaría nada mal. ¿Dónde tendrá él sus castillitos? Porque se funda... Mira, aquí. Ahí está. Tiene de Calatrava. Calatrava. Calatrava tiene un montón de castillos por toda la península, ¿eh? Pero un montonazo. No, esto ya es de Santiago, ¿no? Eso es de Santiago, pero hay un montón. Vamos a llamarle... Solicita que rey Ingerrand se una a nosotros. No, facciones peligrosas. Lo de las facciones me aterra un poquillo, pero en principio, teniendo aliados poderosos como tengo, yo creo que no debería haber ningún problema. Pero sí me aterra el hecho de perderlo todo. A ver, infraestructuras que suben. Vamos a darle aquí torreones mejorados. Una de las mejores maneras para subir la tecnología es cambiándose el foco, ¿eh? Me dije nacido de Gaski, Marki y Alix. La princesa que te eduque cualquiera. Qué lento va el juego cargando, ¿eh? Como es Iron Man, se hace súper aburrido.
Ya, pero me gusta el foco de familia, que me sube la diplomacia y las relaciones con el resto de gente de mi familia. Venga, termina de caer Palermo. Y el de beca no me supone absolutamente nada. Más que gasto de tiempo o dinero. Nada. Mi señor, desde que llegué a Petersburgo no quedó escaso de soldados. Bien. Ya está subiendo las levas. Vamos a encarcelar a esta mujer. Hay un 100% de éxito. Pero nos verán como tiranos. Entonces no lo voy a hacer. Entonces, ¿por qué cojones me avisa desde que puedo encarcelarla? ¿Eh? No entiendo. Y este reino de Noruega que se ha vuelto tan cheto. Me tocan las narices. Lo que sí que voy a hacer es meterme dentro del SIR, por eso de todos los Carling tienen que estar unidos. Y también por roleo, porque yo creo que podría ser independiente por el hecho de que hay muchas regiones del SIR independientes, sin problema alguno ya. Pero por eso, ¿no? Por decir, todos los Carling unidos bajo una misma bandera, ¿no? Un mismo reino. Mira, 100%, ahí está. Además murió. El anterior líder, ahí está. Como era de facto, el otro sigue teniendo posesiones, me la quedo para mí, Palermo. Vamos a dividir ahora un poquillo el reino. Vamos a ver qué puedo darle a quién, ¿no? Vamos a echar un ojo así. Y por ejemplo, Nuremberg, que es parte de Baviera, es parte de otra persona. Se lo voy a dar a... este es el medio hermano mío, aquel peligroso, esconde de Trapani. Este tío... una reclamación fuerte por el reino de Sicilia. Este tío merece un asesinato, mi medio hermano. Un asesinato muy, muy, muy hardcore. Es decir, muérete y sufre muriendo. Es peligroso, mi medio hermano. Os recomiendo que veáis de dónde sale ese tío, si no lo habéis visto. Madre mía. Vamos a buscar un Carling que esté por mi corte, ¿no? Va a ser imposible. Mira, aquí está. Gaucher Carling, pariente. Quiero que sea mi familia el que le dé eso. Este. Heredero a baronía de Dunheim. Bueno, me da igual. Toma. Condado de Nuremberg. Es una pedazo de provincia en Europa Universal, eso sí que. Ahí está. Ponemos a este mismo de canciller y vamos a subir relaciones, pues, con el duque de Apulia. Y me hará falta. Pues duquesa. Vale. Hemos reconquistado un poquillo. Hemos quitado las levas, puedo hacer más séquitos. Hay un montón de órdenes militares. Vamos a solicitar vasalización, ¿no? Sí, él dice la tierra es buena, hay una cierta reticencia de base. Pero venga, vamos a meternos dentro del SIR. Ahora será mi señor, pero a mí me da exactamente igual. Todos los Carling, bajo la misma bandera. Ahí está, al disoluto rey Engerrand. Menciones para ti tu casa, te acepto como vasallo. En adelante tendrás mi protección como tu señor, exacto. Eso es lo que yo quiero. Protección ante todo por parte del bizantino, que puede ser nefasto. ¿Por qué este hombre de aquí está en guerra? ¿Guerra germánica por Toscana? Pues está en guerra con el Sir y me jode a mí porque tengo este séquito. Este en cuanto se dé cuenta seguramente cargue contra mi séquito. Tengo violador de treguas. Bueno, es igual, sigue habiendo muchas partes de facto, ¿no? Que deberían ser partes, pues, de mi reino. Por ejemplo, Pisa. Pisa, si le declaro la guerra... Pasa que necesitaré dinero porque Pisa seguro que maneja unas cantidades increíbles de capital y seguro que me unta fino, ¿vale? Con mercenarios. Así que, bueno, por mi parte, 27 años ya, como pasa el tiempo en esta mierda...
Pues nada, voy a dejar este capítulo aquí. Nos veremos en el próximo, no sé cuándo lo subiré. No creo que haya mucha regularidad, pero bueno, de aquí a que muera este personaje. Vamos a ver una cosilla. Es primogenitura en el Sacro Imperio, por tanto es imposible de que me elijan a mí como emperador. Bueno, ¿qué más da? El objetivo está cumplido. Pero de más, ¿eh? De hecho, quiero jugar con un Carlin, salgo al menú principal y cargo con este hombre. Pero no, no lo voy a hacer. Voy a decir como un Carlin emperador, ¿no? Ya me entendéis. Bueno, pues nada, nos vemos. Hasta el próximo capítulo.